Buenas noches, señoritas. Buenas noches, profesora. ¿Cómo está Buenas Rosa? noches, profesora y Buenas compañera. noches, chicas. ¿Cómo está Mar? Buenas noches, profesora. Hola, Olga. Mis buenas noches. Hola, Idea. Buenas noches, Miss. Hola, Marit. Miss, una consulta. Me parece que una compañera me estaba comentando que hay exposición, y yo no estuve presente porque tuve una cirugía, pero ya a mi Heidi presenté los documentos, y entonces ya me estoy reintegrando nuevamente a las clases, mis. Okay. Mari, ¿usted tiene algún documento de su cirugía? Sí, claro, Me lo sí manda, tengo. por favor, por medio de mi Gmail. Ya a mí te lo voy a mandar, muchas gracias. Ya, chicas, el día de hoy vamos a cerrar con el formato de programación curricular en CUNA, ¿ya? Pero antes, les voy a enviar un PDF por acá. Si da tiempo, lo vamos a socializar. Por favor, todas van a descargar ese PDF, porque de este PDF vamos a dar examen el miércoles. ¿Ya, chicas? Ya, profesor. Listo, mis. Buenas noches. Ok. A ver, un ratito, quiero buscar estudios de la primera infancia. Ya, ahí les he mandado uno y el resto va a ser de la clase. Veintidós. De la clase 22. 15 o 22. Voy a revisar, por favor, jalen lo que mandé ahí para que se compartan en su chat. En su chat de sus Yo WhatsApp que no ustedes veo tienen. mi, yo no veo aquí en el chat mi, Dios mío. Ya lo puse, por favor, alguien lo jale y que lo pase a su chat de su grupo. Mis todavía no llega. Seguro que recién está cargando. ¿Segura? Si yo ya lo veo enviado. Ay, yo pensé que era en mi internet de mi nomás. Yo tampoco no veo mi sitio. ¿Alguien ya ha podido jalar, chicas, el archivo? Porque ya está Sí, enviado. mis Sí, yo oyentes, ya lo abrí, ya, pero por favor. Por favor, envíenle al grupo, chicas lindas, no sean malitas. Danica, ven un ratito. Ayúdame. Danica, ayúdale a tu mamá. Ya le envío, ya le envío. Listo, chicas, ya se ha enviado en el grupo. 15 y 8. 15.
Finisterre y 8. 8, 11. ¿En qué grupo enviaste, compañera? No quiero conmigo, sí, no, así. En el grupo de inicial, en la que estamos, ciclo de educación inicial, ahí está. Son 12 páginas, compañera. Profesora, disculpe, ¿vamos a hacer Gracias, alguna? compañera. Dime, hija. Disculpe, se me fue por rato la señal. ¿Vamos a hacer alguna actividad con este PDF que nos ha enviado para el día de hoy? No. Ese PDF lo van a leer y de ahí va a salir el examen más la clase número 15, ¿ya? De la fecha 15, perdón. 15. Sí, de la fecha 15 de 15 de noviembre, chicos. Listo, mis. Lo que no estoy segura es que si tenemos de la fecha 15 el PPT, no estoy segura de si estoy revisando. 15, 11, 8. Un ratito, chicas, denme un momentito que estoy verificando si. De la fecha 15 de noviembre, Miss. Sí, por favor. Sí, sí lo tengo, sí lo tenemos. Me envío en el ¿Sí? grupo Ah, ya, entonces ya, ok. y nos Entonces, si hay envío. de la fecha 15, eso era lo que no tenía seguro. Como estamos haciendo último actividades, pensaba que no había de la fecha 15. Es planificación en el ciclo 1, Ajá, ¿verdad? exacto. Sí. Sí, ya, Sí, chicas, sí está la entonces. tarjeta. Sí, sí está. Sí, Entonces, mi. chicas. Van a leer esos dos PPTs, ¿ya? Bueno, uno es un PDF de lo que les acabo de enviar ahora, emociones en los niños, sobre todo en la primera infancia, basada en las emociones y en la violencia. Y el otro es de la planificación del ciclo 1. Ya, chicas, esto para la próxima semana. ¿En qué va a consistir? Igual que la vez pasada, que ustedes van a ingresar, vamos a iniciar con el examen. Con el cuestionario, perdón, a las 8 y 10. Oye, a 8 y cuarto, ¿ya? Así como ahora. 8 y cuarto va a durar media hora y después se van a poder retirar. Esa sería nuestra última actividad del año para que vayan a pasar su feliz Navidad. Y ahora, por favor, lo que yo desearía ese día, lo que yo desearía, no voy a decir lo que no debemos hacer, lo que yo desearía es que todos ingresen en la hora. Estoy diciendo, la sala se abre a las 8, ¿verdad? Con este ciclo. Entonces, van a tener 15 minutos de tolerancia, no 16, no 17. Si estoy dando 15, quiere decir que ustedes van a entrar en ese espacio. Bueno, es de más decirles a las puntuales que siempre están antes, ¿no? Pero a las que siempre llegan 20 minutos después, media hora después, chicas, si ustedes llegan media hora después, el controlador, yo lo voy a hacer en base, le voy a restar. Si las señoritas que empiezan a las 8 y 15, deben terminar ellas a las 8 y 45. Si usted entra 8 y media, usted también va a terminar 8 y 45. Solamente va a tener 15 minutos. ¿Está claro eso, chicas? No sé, de repente, un ejemplo nomás estoy poniendo, ¿ah? Karen Patti Segura ingresa después de las 8 y 15, entra a las 8 y 25. Ejemplo, no estoy diciendo que es verdad. Y el examen va a durar solo hasta las 8 y 45. ¿Por qué? Porque va a empezar 8 y cuarto, media hora. Y si Karen Patti Segura entra a las 8 y 25, ella también va a terminar a las 8 y 45. ¿Ya? Quiere decir que solamente va a tener 20 minutos en su examen. Ya. Cosa que si no me entregan después de la media hora, también yo voy a cerrar el examen. Tengo esa facilidad. Ahora, eso es uno. Lo que también me encantaría ese día, aparte de que lleguen temprano, es que chicas
sus justificaciones ese día lo vamos a poner a un costadito, a un lado, ¿ya? Ese día simple y sencillamente venimos, plin, damos el examen y se pueden retirar. Justificaciones habidas y por haber, chicas, por eso los estoy avisando desde ahora, para que ustedes tengan tiempo, para que ustedes prevean ese día qué es lo que van a hacer. Ah, tengo ese horario, entonces ese horario lo voy a designar. Nada que ese día que mi internet está mal, por eso les estoy avisando con tiempo, porque es el último día que nos vamos a ver. Es la última calificación y la calificación general de todo el ciclo. O sea, le voy a dar un 40% a esta calificación. Aparte, otro 40% a los anteriores, a un anterior cuestionario y un 20% a los trabajos. Ahora vamos a estilar según el instituto que vamos a emitir una calificación cualitativa. ¿Ya? Entonces, en base a eso, chicas, les estoy avisando desde ahora para que más adelante no estén diciendo que no nos han dicho, que no ha sido así, que no he tenido tiempo, que mi gatito se ha enfermado, que mi perrito ha tenido ese ratito, tenía que llevarle al veterinario. Nada de justificación, estoy diciendo desde ahora, chicas. ¿Hasta acá hay alguna pregunta? No, profesora, creo que está todo claro y aparte que ya las normas están establecidas y nosotras mismas las hemos puesto. Y ahora Okay. usted nos está recalcando y ya, pues más que suficiente. Genial. Entonces, chicas, si no hay nada más, vamos a continuar con las planificaciones de sus grupos. Voy a verificar quién es el grupo 1, ¿ya? Creo que esa vez habíamos visto del grupo 1. No sé si me estoy acordando mal. Sí, Miss. ¿Del grupo 1 están seguras? Sí, Miss, la de Marina, Noemí, no sé quién es más. Creo que sí, ¿no, Yo la hija? había visto. Sí, me Sí, Miss, parece que yo la sí. había visto. Ya Ya, le envía su pasamos correo al también. siguiente. Sí, Miss, a su correo también ya le he enviado ya. Ok. Pasaremos al equipo 2, aunque yo me acuerdo que ese día también habíamos verificado el equipo 1 y 2. Me acuerdo que habíamos visto dos trabajos, no lo tengo bien mapeado. A ver. Y cita, el grupo 3 también usted verificó y nos dijo que teníamos que aumentar una competencia más, un área ¿Ya? de Creo que de personal. todos los había visto, ¿verdad? ¿O no? Háganme acordar. No, no, profesora, por el tiempo no llego a ver de todas. Ya, por favor, las que faltan, vamos a compartir porque tengo un PPT de nutrición que les había dicho la vez pasada, que compartir todavía con ustedes. O mientras se van organizando, voy a compartir mi PPT yo y luego las que faltan, ¿ya? Porque solamente es para ajustar su planificación. ¿Les parece, chicas? Profesor, entonces el grupo 3, ya no va a preparar su, ya no va a presentar su PPT, Sí, o que perdón, dije. su trabajo. Sí, ¿qué Listo, es lo que misita. acabo de decir? Ya, misita, ok. Entonces, yo voy a ver, didáctica, gestión, gestión. 6-12, ¿no? A ver. Uno de los puntos que hemos dejado al aire es el tema de nutrición. Quería cerrar con este tema en cuanto a teoría, ¿no? Lo habíamos dejado un poquito a la deriva por el tema de las actividades grupales que estábamos haciendo, pero hoy día lo vamos a abordar de manera rápida, precisa, para que podamos concluir con el resto de los equipos. A ver, dice, la nutrición en la primera infancia. Es sabido que el tema de nutrición es un factor importante, no solo en la primera infancia, sino durante el desarrollo por ciclos del ser humano. Pero ¿por qué incide tanto en el ciclo 1 y también en el ciclo 2? Por temas científicos, nos dicen, por estudios, por medio de experimentos, que los primeros 1.000 días, calculemos, 1.000 días, aproximadamente los primeros 3 años, la alimentación es importante para los niños y para las niñas.
Pero hay un punto o un factor desencadenante en el tema de nutrición, que es la lactancia materna, para los recién nacidos, sobre todo. Pero, Miss, ¿la lactancia materna se puede extender? Hoy en día hay un tema muy, muy, está agarrando bastante fuerza en el tema de nutrición, lactancia, pero también se habla de una lactancia exclusiva y extendida. Cuando escuchamos hablar de lactancia exclusiva, quiere decir que la exclusividad de la alimentación de los pequeños infantes va a ser la leche materna. Extensiva, antes nos decían que solamente hay que darle la tetita a los niños hasta los 2 años, porque después se convierte en algo. Por estudios, por experimentos, se ha demostrado que no se convierte en algo. No comas frijoles porque le vas a llenar de gases a los bebés. Por estudios, por experimentación, también se han descartado todos estos mitos. No le des tetita hasta los 3, 4 años porque se puede malacostumbrar o va a ser un niño malcriado, ¿no? Se solía decir, yo lo solía escuchar muchas veces. Pero también por estudios y demostraciones se ha verificado que no. Entonces, este tema ha entrado a tallar con fuerza, sobre todo en estos años, y más en el tiempo de pandemia, ha cobrado una fuerza espeluznante, gratificante para todas las mamás, sobre todo para aquellas mamás que hoy en día defienden mucho la crianza respetuosa, la lactancia exclusiva, entre otros términos que hoy en día están de moda. Con el tema de la lactancia, ustedes, la mayoría creo que son mamás, ya saben este punto, ¿no? Que hay que dar la alimentación, hay que suplir las necesidades de nuestros niños, de nuestros bebés, de nuestros infantes, de manera exclusiva hasta los 6 meses. Luego de los 6 meses ya podemos incluir o añadir alimentos sólidos. Y de poco a poco vamos incluyendo ya alimentos de la propia olla, de la propia cocina, como se suele llamar coloquialmente, ¿no? Ya dale de la olla, ya está grande. Pero nos damos cuenta que es un tema gradual, porque ni bien nace, no le voy a dar de comer de la olla. Hasta, ¿por qué no le doy de comer de la olla? Porque el organismo de este infante, el organismo de este ser humano, está en desarrollo. Y el desarrollo no es de la noche a la mañana, no es de 1 hora a 2 horas. El desarrollo es gradual. Entonces, por eso se indica que los primeros 6 meses solamente líquido, es decir, lactancia materna, lechita, tetita. Luego de eso, recién incluimos papillas. Mientras más va madurando la parte digestiva, vamos incluyendo comidas más estructuradas. Y así, progresivamente, hasta lograr que la alimentación de nuestros niños, no en su totalidad, sea buena, sea eficiente, porque conocemos nuestra realidad. Entonces, nuestra realidad y muchas realidades son distintas. Hay muchos contextos diferentes en la sierra, en la selva, en la costa, entre otros. Pero lo que UNICEF nos dice es que para poder crecer bien y desarrollar todo el potencial de nuestros niños, necesitan sí o sí recibir alimentos adecuados en el momento oportuno. Yo en muchas ocasiones vi bebitos pequeñitos, ni cumplían el año. Estaban ya con la Coca-Cola, con la Inca-Cola, con la Guaraná, entre otras bebidas, ¿no? Pero también por ciencia, porque todo es sustentado, yo creo mucho en la ciencia. ¿Por qué? Porque es verificado, es comprobable, es medible. Se ha hecho una experimentación previa. No soy tan de llevarme por mitos. ¿Por qué se incide tanto en este tema de que nuestros niños
tienen que ser alimentados de manera adecuada durante los primeros años de vida, porque la alimentación es el motor del desarrollo, influye también en el desarrollo cognitivo de nuestros niños, no solo en el desarrollo físico, madurez emocional, madurez cognitiva. Se suele decir y se suele escuchar, un niño bien alimentado es un niño sano, y un niño sano estará activo, estará emocionalmente, estará físicamente, estará presente. Entonces, no quería dejar de pasar este tema que es de suma importancia, sobre todo en la primera infancia. Ahora, nos dice acá, UNICEF nos dice esto, la etapa más decisiva para recibir una buena nutrición son los primeros 1.000 días de vida, que van desde la concepción hasta su segundo cumpleaños, es decir, hasta los 2 años aproximadamente. 1.000 días. Y para verificar, vamos a ver un pequeño video. Me avisan si lo logran escuchar, creo que no compartí mi audio. Ya. No sé. Hola amiguitos, ustedes deben saber que los alimentos son esenciales para vivir. Por eso hoy vamos a aprender sobre la pirámide alimenticia. Como puedes ver, la pirámide alimenticia es un gráfico que indica, de manera simple, qué alimentos y en qué cantidades debemos incluir en nuestra alimentación. En la base de la pirámide se encuentran los carbohidratos. Son alimentos que debemos consumir entre 4 y 6 raciones por día. Los carbohidratos se encuentran en cereales, pan, arroz y patatas. Son importantes porque son la principal fuente de energía, no solo para tu cuerpo, sino también para el cerebro. El segundo grupo de la pirámide corresponde a los vegetales y verduras, alimentos ricos en vitaminas, minerales y fibra. Las verduras debes consumirlas de 3 a 5 veces al día y las frutas entre 2 a 4 veces al día. Las vitaminas que te aportan te ayudarán a defenderte de las enfermedades. Los productos lácteos y las carnes son el tercer grupo de la pirámide. Se recomienda consumirlos de 2 a 3 porciones al día. Estos alimentos aportan calcio y proteínas de alto valor, por lo cual es sumamente necesario consumirlos diariamente. Así, tus huesos se fortalecerán y crecerás más rápido de lo que imaginas. En último lugar, se sitúan las grasas y aceites. Son una fuente más concentrada de energía, pero deben ser consumidos ocasionalmente. Las grasas buenas como el arroz preparado en aceite de oliva, el pescado, el aguacate, el cacao, te ayudarán a mantenerte activo y tener mucha energía en tu vida diaria. En cambio, las grasas malas o saturadas solo le harán daño a tu cuerpo. Es por eso que las golosinas deben comerse muy pocas veces. Finalmente, ten presente que ningún grupo de alimentos es más importante que otro. Recuerda también beber 8 vasos de agua a diario. Cuídate mucho. Chao, chao. Desde el colegio, digamos que nos hablan de nutrición, pero nunca nos hablan más allá. Simplemente es aliméntese bien, coma todo lo que pueda, pero no te va a servir para esto o así. Entonces, bueno, no habíamos recibido una capacitación profunda como la que hemos recibido recientemente. Y como por ejemplo esto de separar las comidas, como tenemos que diferenciar, o sea, cómo tengo que alimentarle a mi hija, las porciones que tengo que darle, qué tengo y qué no tengo que darle, qué debo y qué no debo poner.
De todo lo que hemos aprendido, lo que yo he aprendido en los talleres, sí lo he aplicado. Por ejemplo, el mezclar los alimentos de manera adecuada. O sea, ya no mezclar las papas con un tallarín y encima un poquito de arroz. ¿Qué en los talleres nos han ayudado? ¿Cómo servir los alimentos? De eso no, uno no se sabía, ¿no? Por ejemplo, el uso de las máscaras, de los guantes, de la gorra, que siempre tenemos que estar cubiertos para poder, que no tenga contacto con las bacterias. Lo mismo el rato de la manipulación, que igual tenemos que tener segregado lo que es para carnes, lo que es para vegetales, verduras, igual para las frutas, cómo poder desinfectarlas también, que es lo importante para poder dar una buena alimentación a nuestros niños, al futuro de nuestra patria, que son los niños. Los niños, las niñas y las educadoras sí han tenido un cambio muy notable con el tema de las huellitas, al menos porque tratan de seguirlas. Siempre están tratando de pisar sobre las huellitas, lo mismo que les lleva a los lugares de limpieza, a los baños y a la vez a practicar cada hábito y norma que van aprendiendo. Las huellas y los carteles que se han colocado dentro de los IBBs realmente me parecen muy divertidas y también llamativas. Me parece muy importante para que los niños aprendan hábitos porque a ellos les va a divertir seguir alguna normativa viéndola desde un punto de vista de dibujos. Entonces, realmente fue una gran idea del proyecto haber realizado estos carteles. Sí, fue muy divertido porque se vivió, se hizo, aparte de que recibimos la información, también realizamos, lo vivimos personalmente, lo realizamos, compartimos entre todos los padres, disfrutamos de cada una de las cosas que hicimos. Porque si unos talleres están aburridos, nos dormimos. En cambio dinámico, son bien interesantes. O sea, para mí estuvieron bien interesantes los talleres. La experiencia con el proyecto ha sido única, irrepetible, y pienso también que la mayoría de CIBEBES deberían estar dentro de esto. Continuamos. Nos dice, el desarrollo de un niño o niña durante la primera infancia depende esencialmente de los estímulos. Esos estímulos, de manera externa que recibe o de manera interna. Externa, colegio, sociedad en general. Interna, familia, nicho, hogar, que se le den y de las condiciones en las que se desenvuelve. Es por esto que en la etapa comprendida entre los 0 y los 5 años de edad, es necesario atender a los niños y a las niñas de manera armónica, teniendo en cuenta los componentes de salud, nutrición, protección y educación inicial en diversos contextos, ya sea familiar, comunitario o institucional, de tal manera que se les brinde apoyo para su supervivencia, crecimiento, desarrollo y aprendizaje. El punto de nutrición, ya lo vimos, ya sabemos que es imprescindible, sobre todo en la primera infancia, pero no le restamos importancia a lo largo de la vida. Ahora vamos a ver cómo la atención integral atiende en el punto de educación. Acá vemos 4 puntos que debo cuidar durante la primera infancia de mi hijo. 1, la atención. 2, la alimentación. 3, acceso a la salud y la educación. La atención. Es esencial que los niños en su primera infancia reciban atención de sus padres y a la vez sus profesores, maestros, adultos, cuidadores, acompañantes, entre otros. Deben sentirse escuchados, queridos y comprendidos. Pero la atención va mucho más allá de eso. No solo debe ir enfocado a nuestros hijos, sino también a todos los estímulos
que reciben del exterior. Va a depender de nosotros qué ven nuestros hijos, con quiénes juegan, con quiénes interactúan, en qué contexto están, entre otros. Desde lo que escuchan en casa hasta lo que ven en el exterior. La alimentación. Una alimentación saludable y balanceada no solo fomentará en nuestros hijos un hábito a lo largo de sus vidas, sino que también los protegerá de enfermedades y beneficiará la salud. La Organización Mundial de la Salud recomienda la lactancia materna durante los primeros 6 meses del bebé y de manera complementaria con alimentos durante un año. El acceso a la salud, que ya lo habíamos visto en la primera clase con el tema de derechos del niño, antes de hablar de gestión de la primera infancia, vimos primero el tema de derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. Y el acceso a la salud es un derecho que toda persona en el Perú tiene. Promover y darle acceso a la salud a nuestros hijos repercute positivamente en su desarrollo físico, emocional y mental. Debemos enseñarles que la salud es primordial y no es un tema de segundo plano. Además de mostrar los hábitos de salud, como bañarse, cortarse las uñas, cepillarse los dientes y el cabello. Sin embargo, no solo se trata de eso. La salud mental también es fundamental. Como padres, debemos asegurarnos que nuestros hijos vivan en paz, armonía y de enseñarles a estar siempre en plenitud con ellos mismos. Esto implica poder tener un ambiente familiar en donde puedan expresar sus emociones y sentimientos. Y para hacer hincapié, vamos a tallar de manera holística en el tema de la educación, que es lo que más compete, ¿no? En el tema del nivel inicial. Todos los educadores sabemos que el tema de educación o el ámbito educativo es un componente fundacional en el desarrollo de todo ser humano. ¿Por qué? Porque es la base. Es la base para que pueda desenvolverse en un futuro cercano o lejano. Es importante, nos menciona acá, que a su edad les enseñemos a explotar sus habilidades, reconociendo sus capacidades y fortaleciendo sus debilidades. Las maestras de educación inicial tenemos el gran reto, sobre todo con las competencias del área de personal social, donde construimos o ayudamos a construir identidad y de donde promovemos la convivencia democrática, tenemos ese gran reto de ayudar a fomentar o a desarrollar competencias en nuestros estudiantes y a fortalecer sus debilidades. Entonces, nuestro rol hoy en día ya no es tan protagónico. Ahora el protagonismo lo tienen los estudiantes. Nuestro rol hoy en día, vuelvo a recalcar, es ser un guía, un mediador, un instructor también, pero más guía y más mediador, orientador de los aprendizajes de nuestros estudiantes. La educación contribuye al crecimiento personal y la integración social. La educación, como es sabido, nace en casa. El ámbito de la pedagogía es recién la escuela, pero el ámbito, el territorio de la educación es en la casa. El desarrollo, el campo de acción de la pedagogía es en la escuela. Ya, entonces, hasta acá voy a dar pase ahora al grupo 4. Cuatro es chicas, para continuar con las disertaciones de sus planificaciones. Creo que solamente habíamos hecho cinco grupos, ¿verdad? Pasaríamos al equipo 4 para
compartir la pantalla. Las escuchamos, chicas. Miss, buenas noches. Nuestro grupo, los integrantes de nuestro grupo son Marta Dávila, Olga Becerra, Melissa Leonardo, Eliana Gutiérrez, Isaida Aldaba, Rocío Gironda. Ciclo séptimo, docente, profesora Karina Macedo. Fichas de planificación de contextos de aprendizaje para el ciclo 1. Nosotros trabajamos con tres niños. Los nombres de los niños son Rocío, de 2 años, 3 meses, Eliana, de 2 años, 6 meses, Manuel, de 2 años, 7 meses. La caracterización de los estudiantes. Cuando los niños participan en el juego de roles, Eliana y Rocío deciden agarrar la misma muñeca. Rocío no quiere soltar la muñeca y Eliana se pone a llorar con el biberón en la mano. Manuel, al ver la situación de que sus compañeras están llorando al mismo tiempo, trata de consolar a Eliana agarrándole la carita y dándole un besito. Después de un momento, Manuel le quita el biberón a Eliana y la muñeca a Rocío y se va a jugar con un carrito, dejando desconcertadas a Rocío y Eliana, que se quedan llorando al mismo tiempo. Aprendizajes a promover a partir de la caracterización. La competencia es, se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad. El estándar de aprendizaje esperado al finalizar el ciclo 1. Dice, cuando explora y descubre desde sus posibilidades de movimiento, las partes de su cuerpo y su imagen corporal, realiza acciones motrices básicas en las que coordina movimientos para desplazarse y manipular objetos. Expresa corporalmente a través del gesto, el tono y las posturas, movimientos, sus sensaciones y emociones en situaciones cotidianas. Desempeño de 0 a 24 meses. Realiza acciones y movimientos explorando variadas posibilidades de su cuerpo en relación con el espacio y los materiales de acuerdo con su interés. Por ejemplo, se desplaza arrastrando o empujando objetos, camina con soltura y sin apoyo, corre libremente, intenta subir o bajar pendientes, sube escalones con el mismo pie y crea su propia manera para bajarlos, salta desde pequeñas alturas, etcétera, afirmando progresivamente sus posturas y la seguridad en sus movimientos. ¿Qué me da cuenta del nivel de logro de la competencia del niño o evidencia? Que se desplaza directamente a los juegos, manipulando los objetos de su interés e interactúa con sus compañeritos. Gracias. Ahora continúa mi compañera con la siguiente competencia. Profesora, buenas noches. La competencia es se comunica oralmente en su lengua materna. Estándar de aprendizaje esperado al finalizar el ciclo 1. Se comunica oralmente, escucha lo que otros le dicen, pregunta y responde. Se expresa espontáneamente a través del lenguaje verbal, apoyándose en gestos y lenguaje corporal, con el propósito de interactuar con otras personas de su entorno. El desempeño de 24 meses es expresa sus necesidades, emociones e intereses al interactuar con otras personas de su entorno familiar, usando algunas palabras y sonidos combinados que se asemejan a palabras, así como movimientos corporales, señas,
gestos, sonrisas y miradas con la intención de comunicarse o lograr su propósito. ¿Qué me da cuenta del logro de la competencia, perdón, de la competencia del niño? Manuel muestra empatía hacia Eliana y se acerca a consolarla con un beso en la mejilla y le pide que se calme. Siguiente. A ver, competencia construye su identidad. Estándar de aprendizaje esperado al finalizar el ciclo 1. Construye su identidad al tomar conciencia de los aspectos que lo hacen únicos, se identifica con alguna de sus características físicas, sus gustos, disgustos e intereses, su nombre y los miembros de su familia. Participa en sus cuidados personales y en diversas actividades desde su iniciativa y posibilidades. Busca y acepta el consuelo y compañía de su adulto significativo cuando se siente vulnerado e inseguro, así como cuando alguna de sus acciones afectan a otros. Desempeño de 24 meses. Expresa sus emociones y responde a las expresiones emocionales de otros a través de palabras, risas, llantos, gestos o movimientos corporales. Busca consuelo y atención del adulto para sentirse frente a una emoción intensa. Tolera tiempos cortos de espera y maneja la frustración de algunos deseos cuando es anticipado y sostenido por la presencia o la palabra del adulto. ¿Qué me da cuenta del logro de la competencia del niño o evidencia? Que los niños se acercan a los juegos y eligen la muñeca para dar su biberón, imitando el rol de mamá en casa. El siguiente en exponer es mi compañera, otra compañera, Melissa. Buenas noches con todos. Organización del texto de aprendizaje, espacios. Proveer espacios amplios, seguros y después y despejados que permiten a los niños tener mayores posibilidades para jugar, moverse y desplazarse de manera cómoda y segura. Poner al alcance de los niños materiales y objetos que sean de intereses en común para ellos, así como materiales sensoriales, coloridos y de diferentes texturas y tamaños. Por ejemplo, muñecas, biberones, peluches, mantitas de telas de colores, tijeras, cajas, canastas, fichas, armables, etc. Serían cambiándole cada 15 días para despertar el interés en el juego de los niños. Materiales, muñecas, biberones, ropas de muñeca, pañales, todo lo relacionado al espacio del hogar. Interacciones, acompañamiento. La docente encargada de realizar un acompañamiento indirecto observa, apoya, interactúa de forma directa cuando lo necesita o solicita el niño o la niña. Cuando le solicita materiales en momentos, compañera, baja, por favor. Ya. Momentos de contención cuando tiene conflictos. Dar oportunidad a los niños de contar sus experiencias sobre lo que han vivido, escuchándolos atentamente y demostrando interés por lo que dicen. Siguiente. Culminamos, Mel. Ok, gracias, profesora. Okay. ¿Puede subir un momento, por favor, su PPT, su PDF? Sí, hay un momento. Okay. Lady.
Lady Parco estaba en este grupo, ¿verdad? No, profesora. ¿No? Somos el grupo 5, profesora. Sí. Ah, ok. Sí. ¿Y Zaira estaba en este grupo? Sí, está. Sí. Ya. Hola, Isaida, ¿cómo estás? Aquí. A ver, Isaida. ¿En base a qué elegimos las áreas a desarrollar en el ciclo 1? Ahí nos conoce. Aquí a los espacios, a eso mismo. ¿Cómo ustedes han llegado a elegir esas áreas, esas competencias? De acuerdo, en el currículum se ha ubicado por edades. Ya, pero ¿cómo llegan a elegir la competencia? ¿Se desenvuelve de manera autónoma acá en su planificación del ciclo 1? ¿Se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad? ¿Se comunica en su lengua materna? ¿En base a qué? ¿Cómo llegan a hacer esa elección? ¿Cómo Miss, llega usted, Isai? se A ver. desenvuelve, ¿por qué? Porque los niños a esta edad, aquí hemos observado que los niños se dirigen a sus juegos, se van ellos, agarran los juguetes y están interactuando ahí, ¿no? Están, su cuerpecito, están en ¿cómo es esto? Mejor dicho, ¿no? Ellos están en constante movimiento, en una actividad física que pudiera, y que decirlo yo, ¿no? Ya, Olga, ayude a Isaida, secunde su respuesta. Miss, buenas noches. Sería a partir de la caracterización que usted. Ajá, ahí está la respuesta, Isaida. Esa. Las competencias o los aprendizajes a promover en el ciclo 1 se dan a raíz de la caracterización que ustedes han hecho arriba, de la descripción que ustedes han hecho de Manuel, de la otra niña, de los tres niños, en base a eso, a lo observado, a lo registrado, a lo escrito por ustedes, en base a eso voy a promover aprendizajes. Pero el aprendizaje principal acá sería la competencia, construye su identidad, convive y participa democráticamente. ¿Por qué? Porque allí hay una pelea. Luego viene Manuel e interactúa dándole un besito, mostrando empatía entre ellos. Entonces, cojo lo principal de mi caracterización y ese aprendizaje voy a promover. Ya, chicas, no se olviden de eso, porque la elección o la selección de los aprendizajes se basa en la caracterización, en la descripción de arriba. Grupo 5. Gracias, Profesora, Olga. Sí. somos el grupo 5, profesora, Ah, solo ok, quiero saber los disculpa, datos. Rocío. Grupo 6, entonces. Creo que ustedes eran el último grupo, ¿verdad? Porque solamente Sí, había formado profesora. ese día. Ajá, ya, ok. Faltaría el número 4. 4, mis falta. A ver, vamos, Gloria. ¿Se ve, Miss? Sí se ve. Ahí, okay. Mis buenas noches, compañeras, buenas noches. Nos tocó espacio de la cocina, grupo 4, docente Karina Maceo, integrantes Aida Pozo Chinchay, Gloria Quilla, Aide Carrera, Zully Ortega, Roxana Galindo y Crazy Cola y María Patricia.
fichas de planificación del contexto de aprendizaje para el ciclo 1. Nosotros elegimos a tres niñas, que es Juanita, María y Pedro, ¿no? Juanita tiene 2 años y 2 meses, María tiene 2 años y 6 meses y Pedro tiene 2 años y 8 meses. Caracterización de los estudiantes. Los niños, Juanita y Pedro, estaban jugando en el espacio de la cocina y María se integraba al grupo de Juanita, mientras María manipulaba los objetos que hayan en la cocina. Juanita y Pedro simulaban preparar jugos y ensaladas para poder compartir en grupo. Mientras que disfrutaban el compartir, entre ellos se sentían muy felices y contentos. Aún le faltaba compartir una canasta de frutas. María empezaba a lavar todas las frutas para que pudieran compartir entre ellos. Pedro come uva, María come mandarina y Juanita comía manzana. Entre ellos se carcajeaba. De repente se les acercó otro grupo de niños y empezaron a molestarlo y coger los juguetes de la cocina. Juanita y María se pusieron a llorar mientras Pedro fue a llamar a la maestra y le contó que lo que estaba sucediendo y la maestra intervino. No interviene. Aprendizajes que promueven a partir de la caracterización. Competencia, hemos escogido el indagar mediante método científico para construir conocimientos. Estándar de aprendizaje esperado al final del primer ciclo, ¿no? Que explora los objetos, el espacio y hechos que acontecen en el entorno de los objetos y manipulan con todos sus sentidos para obtener información sobre sus características o usos. Experimentan y observan los efectos que que sus acciones causan sobre ellos. Desempeño de 24 meses. Exploran desde su iniciativa los hechos que ocurren en su entorno y hace uso de los objetos que están a su alcance. Algunas sus características para resolver problemas cotidianas. Ejemplo, una niña explora vasitos de plásticos, cestas de playas, envases de plástico, pruebas diferentes acciones con ellos. Los apilan y usan para trasladar objetos. Que me da cuenta del nivel de logro de competencia de niños, de evidencias. Otros niños usan un objeto largo para alcanzar las pelotas, no, ellos no habían, que está abajo de la mesa del mueble. Ahora otra compañera, siguiente competencia, mamá. Competencia. Se comunica oralmente en su lengua materna. Estándar de aprendizaje esperado al finalizar el ciclo 1. Se comunica oralmente. Escucha lo que otros dicen. Pregunta y responde. Se expresa espontáneamente a través del lenguaje verbal, apoyándose en gestos y lenguajes corporal, con el propósito al interactuar con otras personas de su entorno. Desempeño de 24 meses. Expresa sus necesidades, emociones e intereses al interactuar con otras personas de su entorno familiar, usando algunas palabras y sonidos combinados que se asemejan a palabras, así como movimientos corporales, señas, gestos, sonrisas y miradas con la intención de comunicarse o lograr su propósito. ¿Qué me da cuenta del nivel de logro de la competencia del niño? Evidencia. Se comunica mediante gestos, movimientos y algunas palabras con dificultades. Competencias. Compañeras. Buenas noches. Competencia. Resuelve los problemas de forma, movimiento y localización. Estándar de aprendizaje
esperados. Al finalizar el ciclo 1, explora el espacio, situaciones cotidianas. Utilizan sus sentidos y sus propias estrategias. Se desplaza, reconoce y posicionó la ubicación del objeto. Comprende algunas expresiones sencillas relacionadas a su ubicación. Desempeño de 24 meses. Establece por propia iniciativa relaciones en el espacio con su cuerpo y objeto organizados durante la exploración en situación cotidiana y parte de su posibilidad de desplazamiento. Por ejemplo, elige las piezas que necesita para poder construir para que no desarme o tal vez que se arrastre debajo de una mesa o estante para alcanzar el juguete que se le cayó sin golpear. ¿Qué me da cuenta el nivel de logro de la competencia del niño? Evidencia. Los niños se agrupan, los niños identifican los espacios, los objetos que están en su entorno. Utilizar los objetos de la cocina y sostienen un recipiente con una mano. A ver, continúa nuestro compañero. Por favor, subirlo un poquito, por favor. Buenas noches. Subir, por favor, la organización del contexto de aprendizaje. Espacio. Promover espacios amplios y despejados que permitan a los niños tener mayor posibilidad para jugar, moverse y desplazarse de manera cómoda y segura. Promover al alcance de los niños diversos objetos y materiales con los que pueden desarrollar variadas acciones como reconocer, manipular e interactuar. Un poquito más arriba, por favor. Por favor, pueden subir, chicas. Ya, más arriba. Aldo, ¿se me escucha? Chicas, ¿podrían subir la...? Ah, ya está, gracias. Listo. Interactuar. Y acciones como reconocer, manipular, interactuar, etc. Por su propia iniciativa, por ejemplo, utensilios de cocina, frutas de diferentes tamaños. Materiales, cocina, uniforme en chef, guantes, cubiertos, platos, licuadora, tabla de picar, sartén, cuchillo, colador, agua, etc. Interacciones y acompañamiento. Comunicación frecuente sin interrumpir. ¿Cuántos se encuentren concentrados? Disculpe, por ponerse a su altura y mirarlo a los ojos cuando pregunte o dé una respuesta. La comunicación y el tono de voz calmado y cálido, estar pendiente de sus necesidades, formular preguntas que inviten a reflexionar para que resuelvan alguna situación problemática. Dar la oportunidad a los niños de contar experiencias sobre lo que han vivido, escuchando atentamente y demostrando interés por lo que dicen. Evitar obligar a los niños a hablar o sancionar su forma de expresar por considerarla incorrecta. Muchas gracias. Ok. A ver, cuando nosotros decimos que los niños se agrupan, ¿en qué competencia desarrollamos agrupación, clasificación? Lógico, matemática. Eso es en el área, pero la competencia. Ah, la competencia. La competencia. La vez pasada llevaron conmigo prioridad que cae la matemática ustedes. Sí. A ver. ¿Puedo? Claro, Marina. Resuelve problemas de cantidad, Miss. Ya, tocaron ese punto, porque por ahí leí, creo que es en el segundo cuadrante, que ustedes pusieron, resuelve problemas de forma, movimiento y localización,
Y ustedes colocaron que los niños se agrupan. No, no, Entonces, no, en lo que ha preguntado ahora la compañera, agrupan ese, yo le estoy como respondiendo, ¿no? De nuestro trabajo. claro, en ese mismo sentido, yo les estoy repreguntando. Ustedes han abordado el tema de resolver problemas de forma, movimiento y localización, ¿verdad? Sí, mis, en Ya. nuestro trabajo. Entonces, cuando ustedes decían, ¿qué me da cuenta del nivel de logro? Colocaban ustedes, los niños se agrupan. ¿Y dónde desarrollamos agrupación, clasificación, cuantificadores? Les digo esto porque Problemas de cantidad. cuando llega la supervisión, chicas, así nos revisan, así les revisan. Bueno, en el caso de Pronoí, no sé cómo será, pero tengo entendido que planificamos igualito en Pronoí y también en educación básica regular en cuanto a cuna. O sea, en no escolarizados, sin escolarizados, perdón, planificamos igual. La única diferencia es que no desconozco el monitoreo en Pronoí, pero al menos el monitoreo que llega a cuna, llegan pues las especialistas de aquí, a veces de la nada llega la directora del UGEL. Lo primerito que te piden es tu documentación. Ya, entonces, si llega una especialista, ponte. Y no le tengan miedo al monitoreo, ¿eh? Porque ellos están no para jalarnos, sino para que nos enseñen. Entonces, si yo voy a colocar ahí, los niños se agrupan, ¿qué me da cuenta del nivel de logro? ¿Estaré desarrollando la competencia resolver problemas de forma, movimiento y localización? No, No, mis. misita. Ya, entonces solamente ese punto, ya, chicas. Hay que ver, porque si yo desgloso o diversifico el currículum, siempre tengo que tener en cuenta que los aprendizajes esperados tienen que ser concordantes, armoniosos con todo el desarrollo que se va a hacer. Ahora, la pregunta es, ¿han hallado una diferencia abismal en cuanto a planificación entre ciclo 1 y entre ciclo 2? Al menos así se han hecho una idea. ¿Cómo es si mañana egresa y la señorita Roxana Galindo de repente se va a la institución educativa a iniciar el Capellitos de Jesús y le dan con el ciclo 1? Va a ir con los niños de 1 año y medio. Roxana, desde su punto de vista, más o menos ha aterrizado su idea en cuanto a planificación en el ciclo 1. Sí, profesor, es bien diferente. Es, ¿Cuál es es. la diferencia principal, Roxana? Y yo siento que son, son más meticulosos, son más, analistas, siento de esa forma. O sea, es más, se puede decir personalizado, ¿no? Detalladamente. En cambio, cuando es 3, 4 y 5, obviamente es un poco más generalizado, más, en cambio este es más minucioso, es más detallista, es Más más analítico, descriptivo. más descriptivo, todo eso, ¿no? Yo lo siento así. Ya, chicas, ustedes tienen que estar preparadas para la guerra. Entonces, sí, Marta. Profesora, digamos, ¿se puede decir que en el ciclo 1 se basa en la observación, ¿verdad? Usted no lo recordaba. Ese comentario es lo que quería hacer, Está maestra. basado en la La observación observación y en y la descripción objetiva que ustedes van a realizar los cuadernos para de campo. aterrizarlo, en su caracterización. Y recién de la caracterización, partir a los aprendizajes esperados. ¿Cómo evalúo? De manera general, en el ciclo 1, evaluamos de manera cualitativa. Cualitativa, hago registro de lo que veo, registro la información. Entonces, chicas lindas, hasta que concluimos y la próxima semana las voy a esperar a todas, chicas, ¿ya? Sin excusas aguditis, ¿ya? Sin excusas, por favor, todas a las 8:45, perdón, 7, no, 8:15.
dije, ¿no? 8:15. 8:15 y el examen terminaría a las 8:45. Ya, chicas lindas. Entonces, nos vemos, estudien, repasen y nos vemos el día miércoles 3. Ya, entren temprano, por favor. 8:15 arrancamos todos. Bye, bye. Cuídense mucho. Adiós. Gracias, profesora. Hasta Gracias, luego. gracias, Chao. gracias. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.